Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal y como les prometimos, pues hoy como comenzamos el live un poco antes, justamente es viernes, ya antesala de la fiesta del Día de los Padres del fin de semana. Muchísimas felicidades por el Día de los Padres, Ismael, y bienvenido. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Bueno, a ver, lo primero, se ha creado mucha duda con respecto a la residencia con I-220A. A muchas personas me han estado escribiendo a partir de esta experiencia que tuvimos en Gallardo con un cliente de Gallardo, de que le aprobaron la residencia y tenía I-220A. Y muchas personas escriben una y otra vez con las mismas dudas. Vamos a aclarar nuevamente este tema y, por supuesto, vamos a responder también las preguntas de la audiencia. Así que a todo el que va uniéndose por ahí, bienvenidos y pueden ir poniendo sus preguntas. En breve las iremos contestando. Abogado, ¿qué pasa con la I-220A y estas personas que aplican bajo la ley de ajuste cubano con I-220A? Bueno, primero, una persona para un cubano, para poder aplicar a la ley de ajuste cubano y obtener la residencia, tiene que cumplir con varios requerimientos. Uno de los requerimientos es tener una presencia física de más de un año y un día en los Estados Unidos. Y el otro requerimiento es que tiene que ser inspeccionado y admitido o parolado. Es decir, son dos cosas diferentes. Cuando tú eres inspeccionado y admitido, por lo general significa son estas personas que entraron por el aeropuerto con una visa de turismo o con el ESTA o con cualquier otro documento legal que le permitió entrar a los Estados Unidos por el aeropuerto legalmente. Entonces CBP te inspecciona y te admite. Ahora está la otra categoría que es el parol. El parol es el que una forma de entrada a los Estados Unidos que te permitía estar legalmente en los Estados Unidos por un tiempo. Se daba mucho en la frontera cuando los pies secos, pies mojados, a los cubanos le daban este parol, también a los balseros cuando entraban y todas las personas que entraban por mal, se le daban un parol y ya con este parol al año y un día, tú cumplías con los requerimientos, podías aplicar a la ley de ajuste cubano. ¿Qué pasa? La I-220A se argumenta que es un parol, porque bajo un caso de la ley de la Corte Suprema de Estados Unidos, Jennings versus Rodríguez, se determinó que estas personas que están sujetas a detención mandatoria, es decir, todas las personas que entran ilegalmente a los Estados Unidos, todas estas personas que están sujetas a detención mandatoria, solamente pueden ser liberadas bajo la autoridad de parol, sin importar el documento que le dan, es decir, el tipo de documento que le dan y el título del documento. Este documento es un parol. Ese es el argumento que se ha venido haciendo, este es el argumento que se ha ganado en varias instancias, ya sea en la corte, frente a USCIS. Entonces, y es el documento que seguimos, es el argumento que seguimos tratando de enforzar y de que nos reconozcan, basado en este argumento que se encuentra la apelación frente al Board of Immigration Appeals. Y nada, en esto consiste a grandes rasgos qué cosa es la I-220A y por qué la I-220A nosotros decimos que es un parol y siempre le decimos a todos los jueces y a todos los oficiales de inmigración que no importa que el documento tuyo diga arriba, bueno, exactamente. Debajo que diga I-220A, que en realidad este documento es un parol. Y al tú tener un parol, ya puedes acogerte a la ley de ajuste cubano y coger la residencia. Ahora, abogado, hay una diferencia entre la I-220A con una primera casilla marcada y una segunda casilla marcada. Usted dijo la vez pasada que los de la primera casilla son los que podían acogerse a la ley de ajuste cubano mucho más fácil. Explíquenos por qué. Exacto, porque también si tú tienes la primera casilla marcada, significa que tú eres un arriving alien. Un arriving alien son estas personas que se presentaron en un punto fronterizo, es decir, arribaron a un punto fronterizo y los dejaron entrar. Es como que tú llegaste a un lugar, tocaste la puerta, te la abrieron, te inspeccionaron, te miraron y te dejaron pasar. La segunda casilla es un alien present. Este término alien es un poco confuso. Sencillamente, este término significa una persona que está indocumentada, una persona que no tiene estado, no es residente ni ciudadano de No Estados son Unidos. extraterrestres. Exacto, no son extraterrestres. Sencillamente significa que son personas que no son ni ciudadanos ni residentes. Alien present significa que CBP aduana te detuvo ya presente en los Estados Unidos. Es decir, tú no tocaste la puerta, tú brincaste el muro. Y cuando brincaste el muro, entonces ya tú estás sujeto a deportación expedita y a otro tipo de proceso en el cual tú tienes que comenzar por pedir un miedo creíble y demostrar que tú estás huyendo de tu país.
las personas que tienen la primera casilla, que son los Arriving Aliens, que entraron y tocaron la puerta, sencillamente estas personas por lo general son admitidas, tienen un I-94, que es el récord de admisión, el récord de entrada y salida, que con esto se puede hacer también la ley de ajuste cubano. Y bueno, es algo que también se cambió la ley en el pasado y se dijo que todas las personas que han sido Arriving Aliens pueden acogerse a la ley de ajuste cubano. Entonces, un poco simplificando, I-220 a primera casilla sí puede aplicar ley de ajuste cubano, I-220 a segunda casilla ya es más complicado y tiene que hacerlo frente a un juez y toda esta onda. No, I-220 hacen segunda casilla si no tiene fecha de corte. Si no tiene fecha de corte, sencillamente se aplica frente a USCIS, frente al oficial de USCIS. Como dije, generalmente mandan el request for evidence. Tú tienes que responder este request for evidence y todo esto que yo te he dicho en forma de sumario, que porque la I-220 es un valor, tú tienes que argumentarlo, ponerlo en un papel, poner en todos los argumentos, poner la ley, usar de la forma correctamente, enfocarlo para que tengamos el resultado y prácticamente convencemos al oficial de USCIS de que esta I-220 que tiene adelante en realidad no es una I-220, es un parol lo que está mirando. Me pregunta Ángel David, dice, y un I-385, 385, ¿con esto puedo aplicar a la ley de ajuste cubano? Es un NTA, si mal no estoy equivocado. Eso es sencillamente el que tiene la primera casilla, la segunda casilla. Tienes que tener otro documento. Dice Heiler, los balseros que tienen orden de deportación, ¿tienen derecho a la ley de ajuste cubano? No, no. Los balseros son un caso bien atípico, ya que hay muchas violaciones de la ley con estos balseros, porque los sueltan con una orden de deportación y un Notice of Expedited Removal. Esto es una violación total de los derechos y de las leyes norteamericanas. ¿Qué hay que hacer con los balseros? El único camino a seguir es pedir una entrevista de miedo creíble. Tú pides una entrevista de miedo creíble, la ganas y sencillamente te dan un parol o te dan otro documento y entonces de ahí procedemos, hacemos tu asilo, si te dan el parol, hacemos la ley de ajuste cubano, pero el paso a seguir cuando tú eres un balsero y tienes una orden de deportación es sencillamente pedir la entrevista de miedo creíble, que puede tomar bastante tiempo en que te la den. Pero no te preocupes porque si tú eres un balsero, ellos saben que violaron la ley, te tienen que dar la entrevista de miedo creíble y entonces vamos a poder hacer el asilo cuando sea porque al final vamos a poder argumentar que hay un cambio en circunstancias, que sencillamente tú fuiste víctima de una violación de la ley de los Estados Unidos y tú tienes tu derecho a hacer todas tus aplicaciones ahora. Stanley Pérez, presentados el 10 de enero, fíjate, esto es un testimonio del parol para todos aquellos que me dicen una y otra vez que el parol no está funcionando y que no aprueban a nadie. Stanley Pérez, presentados el 10 de enero, aprobados el 5 de junio, permiso de viaje en 2 horas, llegamos a Miami el 8 de junio. Stanley, un abrazo, bienvenido a Tierras de Libertad, Felicidades. adelante con tu familia, espero que puedas salir adelante en este país y que las cosas te vayan de maravilla, que la vida te sonría. F2B, 6 pasos aprobados con el NBC o CNB. Envió correo porque trabaja con la Embajada de La Habana para mi fecha de corte de entrevista. ¿Qué tiempo demora? ¿Es necesario que se mueva el boletín de visa? Yo estuve hablando con Marian Vidal ayer en Instagram y la verdad le dije, mira, espera que venga el abogado, pues yo no te sé responder esto, abogado. Eso tengo el F2B, 6 pasos aprobados, 6 pasos completados. Tendría que ver exactamente por dónde está el boletín de visa para esta categoría. Te pudiese decir durante la transmisión, si te mantienes al tanto y mirándolo, porque tengo que buscarlo, pero todo depende del boletín de visa. Y el Ok, boletín de visa, así que búscalo y mientras tanto yo le respondo a Dailén. Ella me pregunta si se está cumpliendo el orden cronológico. Dailén, quería, esto lo he dicho hasta el cansancio, me duele la lengua de repetirlo. Lo del orden cronológico, primero, ellos no han explicado cuál es el famoso orden cronológico. Lo que yo tengo de impresión es que ellos están diciendo que van a ser 500 para las aplicaciones de los meses pasados y 500 para este mes. Es lo único que entiendo. No es día tras día, no creo que sea así, no creo que esté funcionando así. De hecho, en la práctica no está funcionando así. Entonces, la lógica que yo le encuentro a esto es, los meses pasados son 500 aplicaciones, 500 aplicaciones son del mes corriente, del mes en curso. Esto es lo que entiendo. Pero de ahí para allá no han hablado con más claridad. El abogado en control. exacto, sí, F2B. La fecha de prioridad tuya es en junio del 2016. Ahora mismo están procesando a las personas que su fecha de prioridad es de septiembre 22 del 2015. Es decir, todavía tienes unos
9, 10 meses que te falta para que te den tu fecha y que tengas una visa disponible en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y entonces puedas tener una fecha de entrevista. Es decir, todavía tienes unos 10 meses de espera. David Fernández, estoy en Italia, pero no dejan viajar porque no reconocen ese parol. Se puede viajar desde Cuba. Me sorprende mucho que me digas esto de que no reconocen el parol en Italia. Eso no es un parol, es un permiso de viaje y eso es decir, en el mundo entero lo deberían reconocer. Entonces, me sorprende mucho que me digas esto, la verdad. No soy Bueno, abogado, si tiene sí, hay conocimiento. muchas situaciones. Tuvimos el caso en la oficina recientemente de una persona de República Dominicana, de Santo Domingo, que no la dejaban montar en ninguna aerolínea norteamericana, ni Southwest, ni American Airlines, ni JetBlue. No la dejaban montar, no la reconocían con una autorización de viaje válida. Mi recomendación, que no me he vuelto a llamar a la oficina, imagino que tal vez funcionó, fue que se moviera a otro aeropuerto, que fuese a Punta Cana, que fuese a otro lugar. Porque muchas veces los oficiales tienden a confundir, pero sí, esto es algo bien común. Pero la recomendación es muévase a otro aeropuerto en el cual pueda viajar, porque esto es un documento válido. Sí, ok, vamos a seguir. Bueno, por aquí, a ver. Buenas tardes, con parol, después me dieron I-220A, tengo fecha de corte, primera casilla, ¿puedo aplicar a la residencia? Sí, tienes. Corte con primera casilla. Importante decirte que como eres un arriving alien, la corte obligatoriamente tiene que cerrar tu caso porque la corte de inmigración no tiene jurisdicción para adjudicar los casos de personas que son arriving alien. Y tú eres un arriving alien porque tienes una primera casilla. Así que sí, hay que cerrar esta corte y después podemos hacer todas las aplicaciones frente a USCIS. Ok, vamos a seguir por aquí. Mi esposo está con I-220A, presentó asilo, no tiene fecha de corte, está en espera de residencia, pero no le ha llegado su permiso de trabajo. Los permisos de trabajo están demorando bastante, es lo que tengo entendido. Sí, están demorando Buenas. bastante, son bastante aleatorios. Buenas tardes. ¿De qué manera se puede ajustar el estatus migratorio para nicaragüenses que no sea por asilo? Entré a Estados Unidos por parol. Bueno, una de las formas que las personas tienen la forma de regular, una de las formas para regularizar el estatus de Estados Unidos es ajustar a través de una petición familiar. Y eso sería, es decir, aparte del asilo y la reunificación serían las únicas. Bueno, la reunificación familiar, tú puedes sacarte una visa de estudiante, las visas de trabajo por lo general tienes que salir afuera. Así en mi mente, así rápidamente te puedo decir que las vías más fáciles son las reunificaciones, la petición familiar, el ajuste basado en petición familiar, ya que estás legal en los Estados Unidos. Una visa de estudiante pudiese ser también, pero fuera de ahí las opciones son bastante limitadas. ¿Cómo podemos contactar con el abogado para que defienda nuestro caso? Ahí está el número de teléfono 305-261-7000. Puedes llamar a ese número, que es el número de Gallardo Law Firm, y con gusto ellos te van a atender. Tengo parol de 60 días, cumplo el año en septiembre. Presenté asilo político, tengo corte en noviembre del 24. ¿Qué me recomienda? ¿Tratar de cerrar la corte para aplicar con USCIS o quedarme en corte para solicitar la residencia? No, no, cierra la corte porque si esperas a quedarte en la corte para solicitar la residencia, significa que vas a tener que esperar a noviembre del 2024 para tu master hearing y después te van a dar un individual hearing, que es donde el juez va a adjudicar todas las peticiones, posiblemente para el 25 que seas residente de los Estados Unidos. Pero como tienes un parol, trata de cerrar esta corte y ya en septiembre puedes poner la aplicación de ley de ajuste cubano frente a USCIS. Giovanni, tengo parol de 60 días, fecha de corte para noviembre de este año. Me marcaron la segunda casilla, ya apliqué para asilo, pero en septiembre cumplo el año y un día. ¿Puedo aplicar a la residencia? Siempre y cuando cierres la corte, tienes una corte, tienes esta fecha de corte, con esta fecha de corte USCIS no va a adjudicar tu petición de residencia. Aplica la residencia una vez que hagas tu fecha de corte. Lo que tienes que hacer mañana mismo es tratar de cerrar esta corte, comenzar el proceso para cerrar la corte, para cuando llegue tu año en septiembre ya no tengas fecha de corte y puedas sencillamente seguir el camino sin problema ninguno y aplicar a tu residencia. Hola, buenas tardes, Mario Abogado. Felicidades por el Día de los Padres. Ahora la pregunta, necesito saber si con parol de un año puedo aplicar para un social, aunque no sea válido para el permiso de trabajo. Sí, puedes ir a la oficina del social. Hay muchas diferentes formas de proceder. Inclusive muchas veces vas a la oficina del social y te dicen ve al Children and Family, coge el papel de Children y después vienes aquí a la oficina del socio.
pero sí, puedes aplicar sin problema ninguno. Incluso puedes aplicar el permiso de trabajo, lo que pasa es que te va a durar nada más un año. Exacto, y con el mismo permiso de trabajo en la misma aplicación pides tu socio. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a ver por aquí. Hola Mario e Ismael, Dios los bendiga. Día a día que estén ayudando a todas aquellas personas que necesitan un cambio en sus vidas. Excelente trabajo. Bueno, gracias, gracias a ti desde La Habana del Este. Un abrazo. ¿Qué tiempo suele tardar la aprobación de la residencia por la ley de ajuste? Esto también es bastante disparejo. Hay gente que les llega Bastante. rápido y otros que no. Exacto. Nosotros hemos tenido aplicaciones de 2 meses aprobadas, aplicaciones de 6, aplicaciones de 1 año que todavía no han sido aprobadas. Todo es bien variable. Ok, seguimos. Ya lo leímos. Buenas tardes, Mario. Mi familia y yo tenemos I-220A sin fecha de corte, pero nos dieron asilo defensivo y no tenemos fecha de corte. ¿Cómo podemos arreglar esto? Porque nos han negado todo. No entiendo qué tú quieres decir que les dieron asilo defensivo porque no sé cómo te pueden haber dado un asilo defensivo porque el asilo defensivo cuando lo presentas en la corte, tal vez te refieres que tienes un recibo que dice Defensive Receipt Asylum, es decir, que tienes un recibo por asilo defensivo, no sé por qué te dieron esto. Yo creo que mi recomendación es que contactes con las oficinas para poder ver tus papeles y a ver de qué forma podemos arreglar todo. Ok, perfecto. Entonces ahí está el número de teléfono 305-261-7000. Vamos a ver. Buenas tardes, Mario Abogado. ¿Me pueden aclarar una duda? Mi hermana es ciudadana americana. Me puso el parol desde el 4 de febrero. Aún a espera. Mi duda es, ¿ella me puede poner una reclamación de reunificación familiar por hermanos? ¿Qué puede hacer ella para explicarle mejor? Porque es una persona mayor. Sí, ella te puede poner una reclamación familiar por hermanos, lo que desafortunadamente tengo que decirte que va a tomar más de 15 años que vengas para Estados Unidos a través de esa reclamación. Lo otro es seguir esperando este parol, tener mucha paciencia para que te llegue la aprobación. Ok, vamos a entonces seguir. Quiero agregar un segundo sponsor a mi aplicación. ¿Dónde colocar los datos de este segundo sponsor? Soy venezolano, tengo 200 días esperando. Los datos tienes que añadirlos en la evidencia adicional no solicitada, ahí tienes que subir todos los datos del no sponsor. Ok, vamos a ver, seguimos. Mi hermano y la esposa están desde febrero, todavía no los han llamado. Bueno, hay que seguir esperando. No les queda otra. Mi niño menor de edad en septiembre hace un año que entró con un I-220A sin fecha de corte. Sus padres vivimos aquí en Estados Unidos y los dos somos residentes. No se puede pedir, es decir, no se puede acoger a los padres, ¿o sí? No, no se puede acoger a los padres. Tiene que tener su propio proceso independiente. Lo van a poner en la corte juvenil si lo ponen en algún momento. Es un proceso un poco más complicado. Pero la buena noticia es que tu niño puede poner una reclamación familiar. Aunque tiene I-220A, podemos intentar hacer un waiver basado en el hardship que tú, porque ya los padres son aquí residentes norteamericanos. Y entonces, a través de eso, tratar de coger la ley de ajuste, discúlpame, la residencia a través del ajuste basado en la petición. Lo tiene Exactamente. un caso bien delicado. Entre hace 6 meses se me venció el parol de 60 días. ¿Qué puedo hacer en este caso? Esperar, esperar, ya lleva 6 meses. Yo creo que no tiene sentido que hagas un asilo ahora porque no lo has hecho hasta ahora, así que sencillamente parece que no eres perseguida. Esperar a que llegue el año y un día, chequearte en el sistema de corte todos los días. Si te envía un NTA a la casa con una fecha de corte y no te aparece la corte en el sistema, igual preséntate en la corte de ese día que dice el NTA. Hemos tenido casos de personas que sencillamente no aparecen en la corte en el sistema, en el teléfono, pero el NTA tiene la fecha y ese día pasó la corte y después sencillamente reciben la carta de deportación en la casa. Bueno, esta persona I-220A primera casilla puede acogerse a la ley de ajuste cubano, ya dijimos que sí varias veces a lo largo del live. ¿Puede un ciudadano americano reclamar a su mamá en Cuba y un hermano mayor de edad, pero que tiene retraso mental? Es para mi hermana, está muy preocupada con esto. Gracias. Sí, técnicamente lo puede hacer a los dos sin problema. Ok, quiero compartir con ustedes un video que me acaba de llegar en este instante. Es de la llegada, gracias al CBP One, de una persona que llevaba, ¿cuántos años? Déjame ver. Luego de 30 años me puedo encontrar con mi papá y tener una nueva vida gracias a esta oportunidad del CBP One.
me está diciendo esta persona que me envía este video en este instante. Nuevamente, a todas aquellas personas que están en México, yo siempre les recomiendo, no vaya a cruzar la frontera de manera ilegal, pida su cita a través de CBP One. Me dice esta muchacha, mi papá está operado, infartado, gracias a Dios por darme la oportunidad de venir a abrazarlo. Bueno. Hola, por favor, ¿me pueden orientar sobre las prórrogas? ¿Qué tiempo demora en dar respuesta? Llevo más de 50 días esperando. ¿Qué prórroga se referiría? Las del ¿La de los 90 permiso de días? viaje. Permiso de viaje, sí. Bueno, esto USCIS se demora bastante en contestar. Se demora bastante. No sé, no te puedo decir un tiempo determinado. Buenas tardes, bendiciones. Yo entré con parol, me dieron mi 220A con fecha en el papel, pero no en el sistema. Apliqué al asilo y no lo registraron, aunque hice las huellas. ¿Qué puedo hacer? Si aplicaste asilo y no lo registraron, aunque hiciste las huellas, no entiendo cómo sabes que no lo registraron. Porque si hiciste tus huellas es que lo tienes registrado, por eso te llegó la cita de las huellas. De todas formas, podemos intentar, por supuesto, enviar este asilo a la oficina de Miami, Asylum Office, poner el reloj retroactivo si es que no te está llegando el permiso de trabajo por eso que tú dices que no lo registraron, pero es raro que no lo hayan registrado cuando hiciste tus huellas. Exacto. Bueno, Marisa dice que ayudemos a su hermano que está enfermo pensando que no le llega la cita. Marisa, lo hemos dicho infinidad de veces. Nosotros no somos oficiales de USCIS ni podemos ayudar a nadie a que le adelanten la cita, ni mucho menos. Eso es un proceso del gobierno de los Estados Unidos y mi trabajo es ser periodista. Yo informo de lo que está sucediendo y el abogado esclarece las dudas, pero nosotros ni podemos adelantar procesos ni le damos visa a nadie. Ojo con eso. Buenas tardes, saludos desde Texas. Una pregunta, ¿qué ha pasado con el parol? Ya mi cuñada está pasada de los 90 días y está esperando. Eso no tiene nada que ver. No hay fecha. Pues acabo de leer el comentario de un venezolano que lleva más de 200 días esperando. Eso no hay fecha, no es obligatorio, es un proceso discrecional. Sencillamente hay que esperar. ¿Puedo cerrar mi caso de asilo en corte y poner mi residencia con I-220A y no pierdo el permiso de trabajo por asilo? Bueno, en el momento que se te cierra tu caso de asilo, pierdes los beneficios de asilo y por ende vas a perder tu permiso de trabajo. Mi niño menor de edad, en septiembre hace un año que entró con I-220A, él no tiene fecha de corte, pero sus padres estamos aquí en Estados Unidos y somos residentes. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, yo creo que es bien parecido al anterior que respondimos anteriormente, pero bueno, si no tienes fecha de corte, al el ajuste de estatus basado en al el ajuste al, aplica la ley de ajuste cubano ya empieza a hacer todo en septiembre está bien cerca y de aquí a septiembre puedes tener todos los papeles listos. También podemos poner una petición familiar para este niño para que esté protegido doblemente, ya que es imposible prácticamente que un niño pueda demostrar persecución para hacer un asilo. Ok, me pusieron el parol el 17 de mayo. A mi hijo, hace unos días descubro, después de pasar por un momento terrible, que tengo 8 semanas de embarazo. Estoy aterrorizada de que no me dé tiempo y me llegue la confirmación antes del tiempo límite para poder viajar. Que aún no sé hasta qué tiempo tendría y luego de esta situación yo podría hacer. En este caso, necesito hasta qué tiempo de embarazo yo podría viajar. Esto depende de las aerolíneas, Y de básicamente, los médicos, sí. y de los médicos. Son los que mejor te Exactamente. pueden informar. Si una persona que entró por la frontera en julio del 2022 con un parol de 60 días ya vencido, obviamente no tiene fecha de corte, no presentó caso de asilo político, ¿qué debe hacer en caso de que una vez presentada la aplicación ante USCIS para la residencia y el permiso de trabajo al año y un día le den fecha de corte? Cerrar la corte. Ok. Inmediatamente hacer una moción para cerrar la corte. Y presentarte en la corte si es muy cerca, porque hay veces que te dan la fecha de corte bien cerca y la moción no va a dar tiempo que la adjudiquen. Entonces tienes que presentarte en la corte. Te aconsejo que vayas a la corte con un abogado para que este abogado pida oralmente al juez que te quiten la corte. Y si el juez no la quiere quitar, llegar a un acuerdo con el fiscal para que desestime tu caso y sencillamente salimos de ahí sin problema ninguno. Y sigue tu aplicación por USCIS. Concha Bozaert, Mario y abogado, entré en diciembre con parol de 60 días, tuve cita con ICE, me dijeron que ya con ellos no tenía más nada que hacer,
que ahora es con USCIS. Estoy casada con un residente de Estados Unidos, estoy en Tennessee y no tengo fecha de corte. Bueno, entraste en diciembre y hace ya unos 6 meses, 7 meses que entraste a Estados Unidos. Seguir esperando para coger tu residencia por ley de ajuste cubano una vez que llegue tu año de estadía en los Estados Unidos al año y un día y mandar tu ley de ajuste cubano sin problema ninguno para USCIS. Es verdad que USCIS te puede negar a la ley de ajuste cubano por permanecer más de 180 días sin estatus legal en Estados Unidos, aunque entraste con parol 212 de 5 de 60 días sin corte ni asilo. Bueno, técnicamente cuando tú tienes más de 180 días que son presencia ilegal en los Estados Unidos, tú tienes que pedir un perdón. Por lo general, USCIS mira para el lado con esto, pero técnicamente más de 180 días en Estados Unidos sin tener ninguna evidencia de que tú estás legal, es decir, que no tienes asilo hecho, tú incurriste en presencia ilegal y tienes que pedir un perdón. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Ya nos vemos la semana que viene, el lunes, para seguir hablando de inmigración a las 5 de la tarde aquí en mis redes sociales. Gracias, mil abogados. Buen fin de Gracias, Mario. semana. Que tenga buen fin de semana. Disfruta el Día de los Padres. Chao. Igual tú.